¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy. Hoy estamos de vuelta en un video especial, en un video que va a estar muy bueno, que vamos a reír mucho. Tenemos de vuelta este hermoso canal, este hermoso genio típico chileno. Estos sketches que hace son geniales. Hoy vamos a ver nada más y nada menos cuando das la PSU, este examen de admisión universitaria, que me pareció escuchar por ahí, puede ser, confírmeme. Que se dio como de baja o como que se limitó, algo así escuché. Confírmenme ustedes en los comentarios si esto es realmente así, si sigue todavía vigente, si es realmente que después de no salir de la secundaria tenés que seguir rindiendo el examen, o cómo es, para quién, o si realmente para una carrera específica. Nada, cuéntenme en los comentarios para estar un poco más informados sobre el tema. Y ahora sí, no me atraso más, pasemos a ver el videito que nos vamos a reír segurísimo porque son hermosos los sketches de este genio. Así que arrancamos, 3, 2, 1, play. Navideña, la canción. El olvidadizo. A ver. Vaselina. ¿Qué dijo vaselina? Goma, lápiz, Vaselina, para que se la pongan. carnet. No sé qué hay una wea. Comprobante. Ya conche tu madre. Algo se olvidó, ¿qué se olvidó? ¡Hijo, tus pantalones! Ah. Muy bueno. El abonado, a ver el abonado. Profe, ¿se puede usar calculadora? Ah. El otro abonado. Profe, ¿se puede usar calculadora? Pero ¿cómo tan weón si está en la prueba de historia? Ah. ¿No Ah. se puede o no? El Usain Bolt. Profe, ya terminé. Oiga, pero si ni siquiera le puso su nombre. Creo que hablo por todos acá diciendo que no nos preparamos muy bien para la prueba. Muy bueno. El exorcista. Conchetumare, no sé ni una weá. Puta, ya, a cagar. Excelente. El AFK. Bueno. Si Pablo Escobar diera la PSU. Profesor, hágale pues, dígame la 4. No, pero Pablo, si no se puede hacer eso. Escúcheme bien usted, cachirrete malparido. Si usted no me dice la 4, yo mismo le mato a su madre. El otro atrás fumando el vapor. Sabía que iba a hacer esta parte. Le mato a su madre, a su... Escúcheme bien usted, cachirrete malparido. Si usted no me dice la 4, yo mismo le mato a su mamá, a su papá. El lolero. A ver, el lolero. Profe, ¿por qué no nerfea la PSU? ¿Por qué nerfea? ¿Por qué nerfea? Aló, mamá. ¿Te acordás que yo te dije que quería estudiar medicina, cierto? Ya resulta que descubrí que vender parchecuritas en la micro igual es una rama de la medicina. No es plan, porra. Papá. ¿Sabes qué? Fue como el hoyo en la PSU. O usted me saca puntaje nacional, o yo mismo le mato a su mamá, le mato a su papá, lo mato a usted. A usted. El carnet. Señor Padilla Uciel. ¿Qué es el carnet? La carta de Pokémon le dio. Al fondo, por favor. Señor, ¿se la come Juan? Ah. Adelante, por favor. Ah. El religioso. Señor, por favor, ayúdame, no sé nada. Tampoco el veterano. Ya, concéntrate, esta es la tercera vez que hay la prueba. Tienes que sacar a tu familia adelante, Juan, ya. ¿Me pasáis goma, porfa? Cállate, papá, que no se puede conversar en la prueba. El tryhard. Puta, igual que han 3 semanas para la PSU. Solo el sí. Mucho más tarde. Oh, conchito, madre, mañana es la PSU. ¿Cómo prepararse para una PSU en 24 horas? ¿A 2017 era, mirá? Ya entendí. Requisito McDonald's, pues ya sabía la desaprobaba. A trabajar. Resignado. Surrender. Todos votan, hasta Diosito. Ya está. ¿Y ese? Ya pues. Allí llegó el Perry por mí. Excelente.
que fue como las weas. Oye, weón, ¿cómo te fue en la prueba? Puta, pal pico, weón. Sí. Yo cacho que con suerte saqué 400 puntos, más o menos. Ah, pero si igual tenéis que pensar que la PSU es un sistema de medición súper tonto, weón. Además tenéis caleta opciones por si es que te da mal, weón. Por ejemplo, yo cuando di la PSU saqué como 500, 350 por ahí. Y me dio terrible bien. Oh, ¿la dura? ¿Y qué estudiaste? Ingeniería en prevención de riesgo. Buena. ¿Y en qué trabajáis? Puta, ¿cachai ese weón que dice, detrás de la línea amarilla? Ya. Usted no me dice la 4, yo mismo le mato a su papá, a su mamá. El bigote. El bigote, conchetumare. Oye, pero si ustedes... Ah, los bloopers. No, pero... ¡No, el celular! Ay, Dios. Bueno, cabrón, hace más calor que la chucha, weón. Y tengo el pelo muy largo, lo tengo corto. También pueden seguir este canal de Facebook, también pueden suscribirse, también si quieren pueden, también si quieren pueden, también si pueden. Se traba como yo, compartir este video con sus primos, con sus hermanas. Y si quieren pueden dejarme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre la PSU. Aguante la vida, aguante la vida. Nos vemos la próxima semana. Ah, excelente, excelente, amigo, excelente video, como siempre, hace un montón no lo veía y me habían pasado este video y dije, hay que verlo, te van a reírme, hoy era cómico el asunto y lo fue, cumplió con todas las expectativas, espectacular, espectacular. Como dije, gente, al principio del video, cuéntenme qué onda con la PSU, porque ya les dije, me pareció escuchar por ahí que como que la habían sacado o algo así, así que cuéntenme para estar más actualizado. Seguramente todos somos algún tipo de estos que mostró de los exámenes, en este caso la PSU, así que bueno, díganme también ustedes con cuál se sienten identificados, cuál son ustedes. Así que bueno, nada, gente, hasta acá el videazo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que de ser así, me pueden apoyar con un gran like, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de nada. Y ahora sí, gente, me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.